Bueno, ahí sí hay que hablar. Ahí sí hay que hablar. Ahí se las cosas son como son. A mí no me llore. ¡Coño! Mirándole a los muertos también. Llegue. Que va a ver, llegue. Lo va a ver. Ay, qué cuá. No se cayó. ¿Cómo va? Mira, si tú no compras el romo, botate, me voy a quedar. Mira, lo botate. No, ¡suéltalo! No enseña la vaina, no enseña la ¿qué? Vaina. Ahí. Pues tú eres tan bravo, que va a un planazo ahí. Pero hoy también, creo que tú Pero se va a ver y los muertos también. Llegue. Que va a ver, llegue. Ay, qué guau. Oh. Mira. Si tú no compras el romo, rotate, me voy a quedar. Mira, lo botando. No, ¡suéltalo! No enseña la vaina, no enseña la vaina. ¿Qué? Mira, mira, más alcohólico que te borrado atrás. Yo no soy alcohólico, te equivocaste. Pero termina de hacerme el hoyo. Sigo machecha. Ah, por algo no sé. Pues no desafine. Nada más no desafine. A usted mismo estoy diciendo a usted. Quítate el palo, Pepo, no hay para chocho. Tú, querido, ven tu chocho. Ese palo hay que quitarlo de ahí, está mal puesto. Para, estoy haciéndolo yo. No, mira, 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 ponte aquí para que tú veas. Pero una gangola. ¿Qué? Es chino y Gulli están haciendo un reguño aquí. O tío Winto. Si me hacen ellos, lo hacen derecho. Por eso mismo. No, no. Tú eres estúpido, no quitaste el mensaje que te dije. ¿Quién? No, eso mismo, que no son ellos lo están haciendo. Así muerto. Ah, ¿sabes? ¿Tú crees que eso me gusta? Pero a tu edad, ¿cuántos años tienes? 27. ¿Eh? 27. Busca un burro que te saque. Dejen la bulla, por favor, ¿eh? Dije 17. ¿Tu Gio? Para más, así son los brazos que tienen mis capillos. Yo me imagino. Yo tratando de... Yo me imagino los pies, porque en los pies no se echa fibra. Mira, en los pies venga la batata y en la pantorrilla. Es que tú piensas mal. Ya, vamos, vamos, trabaja, vamos, vamos. Ya, dame un minuto, Jason, para yo llamar a otro empleado, porque venga otro a trabajar mejor. Es un chiste para allí eso. No, está hablando de chiste, pero qué dime tú. Si yo te estoy pagando a ti para que me hagas algo, tú no puedes... ¿Qué es lo que tú me estás pagando a mí? ¿Qué tú me estás pagando a mí? ¿Qué es lo que tú me estás pagando? Yo soy como los niños, yo no me lo sé. ¡Guau! Eso vaya en rumbo, ¡guau! Pon un vuelta al combate, ¿no? Ay, mi gente, estoy desbaratado. He trabajado que ustedes no se imaginan. Fajado aquí, lady, trabajando. No te echo tanto. Yeah. Oh, mira, dale, mal. La madre. Trata de venir con la distancia, que es que es derecho. No quiero tanto. Ahora está voto. Dale, yeah, deja tu mamá huevada. Ahí. Mira de allá, ¿ves? Que parejo con este aquí. No, ahí es. No, más para arriba, coño. Ahí. Toma. Ya no. Ahí. Esto es lo loco. ¿Dónde? Dime.
Pero cuéntame esa señora ahí. Esa por ahí. No, yo estoy ocupado. ¡No, más! ¿Qué está pasando? Se me cayó el palo ahí. Vamos, no te bajas, no te bajas. Ahí, está aquí. Que vea aquí. Vine a visitar, pues. Venga, venga. Ahí, vamos a ver, ahí es. Parejo, oye, parejo. Ahí, porque tú lo vas a dar muchísimo para abajo, ¿eh? Sí. Va para arriba, vea, como yo, ya, ya. Bajo, bajo, ya. Ya bajo, para venir bien aquí abajo. Ahí. ¡El diablo! ¡Ya me corté con la mierda! ¡Uy! ¡Ay! ¡Cabrón! Aquí vino Javin. Ah. Marra, dale para el puertazo con el machete y después la con ese rucho. Ah, pues tú estabas ahí, dame el durmiendo, ¿verdad? Vamos. Que le dé para el puertazo con el machete. Ven a trabajar, ven, ven a trabajar. Con ese rucho. Ahí. Mami lo levantó porque ya hay gente. Es un buitre. Mira, ve. Ya ustedes saben, mi gente, estamos aquí fajados, trabajando. ¿No? Vean cómo estoy yo, serruchando más que... La ropa y tubo ahí. Sí, porque eres tú que lo estás haciendo. Yo soy más inteligente que tú, oigan esto. No, tú eres mejor en todo. Diablo, eso da pena. ¿Tú viste la cuajita de Pepo? Miren, miren eso. Ahora me está durmiendo, pero llegó gente y no se levantó. Señor, buenas tardes. Buenas, paso. Buenas. Por fin lo conozco. Yo vine a conocer a Don Amel. Perdonen. Estamos construyendo. Seguimos las manos sucias. Saludos para todos. No, perdona, es que... Hola, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Cómo está, maestro? Está grabando. Sí, pero es que... Despense, parece que está una pichada. Patrón, despense. Lo parte un diente. ¿Qué es lo que es? Estamos haciendo los rejones de unos pelones que yo voy a criar. ¡Ey, pelón! Ten cuenta, para. Mira, ve, ya lo sabes. Porque son gente nueva. Los animales, ya antes yo echaron de Guasara. Yo vine a ver los gallos porque me dicen que los mejores gallos son los de él. No, los mejores no, porque los gallos, ellos pierden en cambio. Son buenos. Ese gallinito que ya me lo dieron. Mira, maja, este va a quedar bien aquí. ¿Cuál? Por la piedra. ¿El papá? ¿Eso que está tiene? No, eso fue yo lo tengo que estar ahora. Porque hay que gastar, patrón. Yo no lo compro, yo tengo que criarlo. A mí me gustan los gallos pelones. Sí, está bien, pero si tú eres mi trabero, tú tienes que respetar y que te paga. ¿Quién tú vas a pagar? Yo te pago 15 mil pesos semanal a ti para los gallos. Es mentira. Va, eso tú eres mi loco. Mira, eso yo voy a quedar ahí. Pero lo respeta. Mira, hermano, sácalo eso. Ve acá, yo. ¿Es un pollito regular o no? No, es que estos lo tienen que estar yo, que un gallo, un pavorote que me dice Jarabacoa. Jarabacoa es gente buena y humilde. Y me trapa la antorcha, me dio un gallino allá, ves. Este le murió, Ah, pero se ve bien ese. ¿Y ahí cuál era ese? Sí, patrón, me lo dieron, el papá de él me lo dieron en jarabacoa con gallino. Tiene placa, no, yo no puedo inyectarlo con la viruela. Para que no le ve, con los mosquitos le pique, no le viruela, porque cuando nacen, le meten una inyección, pero eso ya lo hago y yo le puse eso. Eso evita que le dé viruela. Mira qué belleza de mi madre, vean, gallino prieto azul. Dios lo bendiga para los demagogos. Trabajado, aquí trabajando, haciendo mi traba. Pues, este tipo está demagogo, ahora como llegan ellos, está trabajando. Aquí, aquí. ¿Con quién es la foto? ¿Con Rata o con...? Con todo, esto, con los tres. La chica en el medio. Levanta la cabeza. No, la chica en el medio. No. ¡Ey, ey! Por eso, miren. Graba un video. De verdad. Cámbialo video. Por eso, miren. No te pueden en esa. Escuchen. Ay, he convicto que salen de la cárcel.
con deseo de vivir una vida diferente, pero la humanidad, la sociedad, nada más está ahí con el rifle. Está grabando, comadre. Nada más es para que, para lo malo, con el rifle, nada más. Pero ahí, hermano, si usted sale, denle una oportunidad en un trabajo, denle trabajo. Porque quizás él no quiera hacer lo malo y usted lo obliga a que haga lo malo. Yo lo digo, vale, estamos aquí con un grupo de visitantes. ¿Cómo se llama? Sí, jodiendo que tú. Esto cae de Radamé aquí. Aquí está Radamé. Mire la fanática suya que vino. ¿Cuál es la fanática número de Nueva York vino esa, mire. Sí, pónmela aquí para que la vean. Sí. Allá. No, yo no quiero salir, ¿no? Oye, que no, pues ya cruzaron. Mírame. Ya, eso es que patrón. No, usted es fresco, Dios, usted es fresco, no, usted es fresco, mi hermano, irrespetuoso. Oye, ¿por qué? Pero usted es fresco, hermano, ¿cómo que le dé un beso? Ah, ¿que le dé un beso? Pero tú, no, ese hombre que no, porque, presta. Oye, oiga, eso, Radamé, ¿cómo te llamas? Willy. Willy, ¿y tú qué estás aquí? Eso ¿alguna vez hay? Oye, princesa, ¿tú qué estás aquí? Un hombre tiene 20 años con esa mujer. Y él por dentro se siente orgulloso de su mujer porque eres buena tan juntos. Y se piensa que ella es Superman porque en todo el tiempo ella está con él. Porque es un superhombre. Sino la, no, es mujer que es que se respetan él. Y en la buena la maldad con él porque. Pero yo no, vamos a echar. No, en ningún momento te dije darle un beso a la boca. Dale un beso. Es que no, oye. Es que no puedo, no. Porque oye, ¿por qué? Porque yo estamos trabajando claro y es que irrespetuoso, ve mi mano sucia, mira, de lobo que estamos sacando ahí, un beso. No, pero Henry, por eso no, porque eso no importa. Otro puede dar un abrazo. ¡Ella quiere dar un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Ay, ay, ay! En pocas palabras, dijo pariguayo. No, porque ella es. ¿Tú viniste con su esposa acá? Sí, mire, ella es. Ah, no, pues yo te iba a vender la pollita, ¿eh? Pues tuya. Es tuya. Lady. Depende. Mira, tú no tienes. Pero cuál pollita. Defiéndete, la hija mía, más chiquita. Dame tu negocio. Mira. Que la pollita. Yo que tú me das el cerebro y te doy otra de la sala. Mara, muchacho. Pero defiéndete, hija mía. Ya, y ese ruñazo, ¿qué te lo dije? Ahora mismo. Lo oye, lo cortó, de verdad. ¿Tú sabes que la mujer aruña, eh? Mira, lo cortó. Ahora, permiso, princesa. No, ven. Ahora, yo le tiré una de Rocky Balboa. Entonces, pues Iván se tapó la mano. Entonces, con el puño le dio. Ahora. Fue a puño, hablador. Ven, ok, está bien. ¿Quién? Pero, perdón que lo interrumpa. Vamos a ver. ¿Quién tiene razón? Vamos, la mano aquí en la cámara. En el pelea que usted estuvo en Jarabacoa, usted perdió. Ay, no sale, me metí en medio ahí. Ven, abre los dedos. Atiende. Pero, dile que enseñe la uña. Es verdad, la tiene la que hizo el testigo. Él mismo, sí, cuando le tiré, hasta pesa la cara. Sí. Ahora, ¿cómo yo me voy a aruñar ahí? Así, mira, ve. Fuá. Ve, mira, mírala ahí. ¿Cómo yo me voy a aruñar así, ve? Para yo taparme la cara. Mira. No tengo uno ahí. Yo le dije, y tengo uno ahí. Y él cuando me tiró la cara. Mire. Al taparse así, cuando le vi. Las mujeres aruñan, ¿eh? Eso no. ¿Quién mujer? Yo soy mujer y tu maestra madrina. ¿Y para qué me aruñaste? Respétame, mi loco. Aquí el perro. Choche, tú estás poniendo problemas conmigo. Yo te lo estoy diciendo. Tú que yo estoy evitando porque. Rádame ese por favor. Yo para ti te cojo. Es un perro. Yo para ti te cojo. Ella tenía un trago en el caco. No, porque. Oye, ¿qué pasó? Rádame, mi hermano, está durmiendo desde las 9 de la mañana. Y ahora, pues usted llega a la mano. Él se levantó. Y está zombie todavía, pero nosotros estamos aquí. O sea, el que se levanta flojo de cuerpo. No, pero si que no, él se acaba de levantar ahora. Pero nosotros estamos aquí trabajando. Todavía, si estuviera aquí activo, estuviera con la loquera de él. Porque esto es la cogencia, esto es de Dios. Mira, Radamé, cuando. Adiós, por favor. Le den trago para Radamé. Un cañañá, tráeme una botellita. Rada, y le voy a decir algo, miren. Rada, tú no estás tomando nada para la garganta. Ramo. No, dije que él se pone así porque él. ¿Pero cuál se porta mejor? Vos sabes demasiado. Porque tú jodes mucho. ¿Cuál se porta mejor? Radamé impertinente. Radamé impertinente. Es una gallina que tumba la plancha en los dientes. Oye. ¿Sabes qué es lo que le falta a Radamé? Como
como una mujer, yo creo que... Ella lo dejó por otro. Pero Radamés, ya no, fuera de broma. Escúchame, no. No, pero... Ve, ya, mira. Mira, yo me he visto. Fuera de broma. Le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. ¿A usted le gustan las femeninas o los masculinos? Yo soy un hombre macho, mi dueño. ¿Cómo que...? No, 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 espérese. El problema es que en alguna grabación... dicho cosas de que a usted le gusta una palabra de que el bragañán, yo no sé qué. Sí. Yo no sé qué es el bragañán. La parte íntima de la mujer. Ah, pero es femenino todavía. No, 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 no. Y vulgarmente, ¿cómo se dice? El toto me gusta comerle a las mujeres. ¿Qué quiere que te diga ahora? ¿Cuánto trabajas? Yo no jodí con esa mierda. Yo no tengo gallo. Yo no tengo gallo. Ven, a ver. ¿Qué no te dije? Te dije que no. ¿Y dónde está el peito? El peo no está aquí, ¿no? Porque yo fui a buscar a ti, yo fui allá arriba para. Y me estaba aquí, estuviera muy bajado. ¿Tú ves eso? Yo solo lo he hecho yo, los cuatro. Oh. Ah, pues no trabajo. Ellos van a ver los videos, tú eres falso, mi loco. ¿Quién ha hecho los hoyos? Los hoyos, ¿quién lo ha hecho? Los hoyos. Tú hiciste aquello y todo. ¿Y ese? ¿Y quién puso ese palo? ¿Quién lo enterró? ¿Quién te lo enterró ese? ¿Eh? Ya tu frescura, mi ese. El palo, el palo. Delante de la mujer. No, es que él debe expresarse de la manera correcta, no con una loquera. Eso no lo quiera. Mira, y está más duro que todito. Ese que está más duro. Sácalo. Está duro y tieso. Busca un burro que esté con él. Que te rompe. Es por ella que yo no estoy de invitar con su palabra, porque ustedes son unos frescos. Respetando a las mujeres que están aquí, los visitantes. Yo te quiero, mi hermano. Pero yo quiero que ustedes mismos vean con sus ojos que. Que usted. Dice ella, ¿cuál es el man ese logo? No. Todo el mundo lo sabe. El que le da más dolor de cabeza a la madre de usted. No, es que yo tengo mi hogar, yo no vivo aquí. Yo tengo mi familia. Mira, Stephanie. Ven acá. No la llevé nada. Nada, la risa más grande fue cuando usted Felizo. Se cayó allá. Ah, me tuve más allá. Esposa, yo no vivo aquí, yo vivo con mi esposa, ¿verdad? Sí, yo la conozco allá. Entonces, yo me voy a Julián a ella acá. No, eso fue un abrazo inocente. No, pues te voy a decir por qué. Sí, esa es mi esposa, ¿verdad? Yo la conozco. Yo, quizás últimamente mi mamá me tomando, porque yo ando en el motor. Porque la madre se preocupa, tú sabes, que a uno le puede pasar algo. Pero cuando yo ando en el motor, mi hijo ando tomando. Yo ando con Johnny Blaze. ¿Tú sabes quién es Johnny Blaze? No. ¿Tú has visto esa película de San Venganza? Que la película de San Venganza. Es como que no, como el que prende el motor en fuego. Sí, pero que Rada no puede tomar. Es, ¿qué es lo que le da eso, eh? Ese es un no, la masa solo la diarrea. ¡Oh! ¿Ah, pero no te acostumbrado? No, porque yo no puedo ser hipócrita, ignorante, porque... Es más, yo no soy hipócrita. Porque yo vengo de un mundo que es Dios que me está ayudando. Ustedes se ríen. Porque, pero yo tengo. Ahora yo me río y en mi casa es por no llorar. Yo vi la historia tuya. Yo te vi llorando. Date un trago. Ahora que yo no le soy a mi mamá. Por en aquel tiempo, yo lo único que le faltó vender a esa casita a mi mamá fue el zinc de arriba. O sea, que un día mi mamá salió y la nevera, yo le quité motor caliente a la nevera. Para venderlo. Y después tuve que. Oye, caliente, se lo quitó. Sí, porque se calienta, el motor se calienta, la nevera. Quizás la tuya no, que nueva. No, que estaba caliente todavía el motor. Escucha, cuando oye. No, que estaba prendida. Oh. Y escucha, si es tan malo, el mundo de la droga está malo, que después yo lo quité, lo he botado, donde yo estaba. No lo sé, o sea, nada más era por quitarlo y después dejarlo botado y ya. Mi hermano solo sufrió. ¿Sabes? Dame un vaso para echarle, porque dime tú. Para el centro y para adentro. Pero dale un poquitito nada más, dame para la garganta, que cuando viene a ver eso... No, porque es que yo no puedo ahora decir, toma, ya no hay vaso, hay que ser prudente, ¿sí o no? Tapita, Rada, yo solo quiero una tapita. Mucha gente me ve como loco, pero yo no soy loco, yo tengo que actuar de la manera correcta con ustedes. ¿Sí me entiendes qué le digo? Yo no puedo venir de fresco con ninguno de ustedes y faltar el respeto, es que no puedo. Porque... Bueno, ya, y tú le abriste el apetito. Después ustedes me van a ver como un fresco a mí, en verdad... Y mi mamá tiene más voluntad, pero yo lo que quiero es que Dios, cada día más, lo que yo tengo que a él no agrada, me haga temer. Sí, porque a Dios que temer, amigo yo. No, tener temor para nunca hacer lo malo. Porque ahora que yo voy a tener 2 años ya que lo cargo preso. Porque cuando yo estaba joven, fue preso, todo mi tiempo fue preso. Y por si esta plática, venía rara, tú sabes. Todos los romos que traen. ¿Usted entiende? Todos los romos que traen aquí son de usted. La licuadora. No, yo me daba todo lo que había. Porque estaba en el mundo de crack, hermano, y no entiende. Ni tuyo tampoco. Y es un mundo que. El que no tenga ese. Hay mucha gente que dice que hay mucha droga. Para mí, la peor droga que hay en el mundo es el crack.
Porque yo hice infierno hace muchos. ¡Ey! Ustedes se ríen. Gracias, yo. Bro, por traerme este romito. ¡Oh! No fue así. ¿Y fue? Ese romo me lo entregó a mí. Porque. Lleven esto a él. Ahora. Oye, tú el que viene aquí, nada más le traes romo a ustedes. Ahora. ¿A quién te lo pasó? ¿De quién es Romo? Diga la verdad. Para compartir. Eso lo van a llevar. Estamos compartiendo con. Ya, no, es para ustedes, es para ustedes. Ah, podamos. Ese Romo es mío. Ay. Sí, yo lo puedo. Bueno, vamos a ver. No, ¿quién es el tío y quién es el sobrino? No, pero no es que yo te voy a dar. Ese Romo para yo bebérmelo en mi casa. Rómpelo. Si hubiera partido. Ay, para que no lo tú tienes la posibilidad de comprarlo. Yo no tengo ningún. No, ese Romo. Usted mañana tiene una rafinita con ese trago. Eso no es para. Es mejor, me limpia. Es bueno que se lo quite ahora. Es bueno que se lo quite ahora. 35 pesos. Aquí. Es bueno que se lo quite ahora. Usted, si no, entrégame usted en la mano. No, quíteselo. Entrégame usted la mano. Él tiene un romo. Quíteselo. En el bolsillo. Deme el vaso para agarrárselo. Voy a abrir mao. Ese era el wiki de antes. Él tiene un romo. ¡Ay! Déjalo caer, que te juegue así. Mi juego lo hizo luego. No se la ve. Todos los romos que traen aquí son de ustedes. Déjalo caer. Pero no, una pregunta. Ahora, yo te hice una pregunta, mi loco. Ellos vinieron compitiendo con nosotros, los caballeros y la dama. Pero ustedes no nos han preguntado de dónde vinimos. Yo lo pregunté ahorita. Sí. ¿De dónde? Somos de Tamborí. Dijimos que venían con ella. De Tamborí, sí, eso de Tamborí. Es. Yo allá en Tamborí yo conocí un. ¿Dónde queda Tamborí? Que tengo un pana que lo conocí en la calle. Que, ¿dónde Tamborí, queda Tamborí? Que se llama Ambio Rivera. ¿Dónde queda Tamborí? ¿Es verdad? Sí. Puede ser malo, pero en la calle se fue un bacano conmigo. ¿Dónde queda Tamborí? Me trató como un bacano. ¿Tamborí dónde queda? Eso después de para allá, de Jarabacoa, pues para allá. Jarabacoa no, después de cuando fuimos, que me dieron tenis azules. Jay, yeah, tú sabes que estaban. Ajá, después de Liceo. Estaban en un lugar que se llama La Catalina. Sí. Y le preguntamos al señor que nos estaba atendiendo y él dice, oh, ustedes van para dando la gaviota y excúseme, no. Yo le dije al niño que yo estuvo, no me acuerdo, sí, gaviota, ahora me está por encima y puesto la vaina. Que él está bravo con él porque Henry le llevó las paredes de su casa. Ah, sí que sí, que se lo chocó. Pues trabaja en La Catalina, ese de allá, de la ceiba. Sí, dice que usted le llevó una pared de su casa. En el motor. Pues se vio dando viral en las redes. ¿Quién es? La gente subiéndolo. Yo no lo subí a las redes. Y todo el mundo lo tiene. Desahógate. ¿Dónde queda Tamborí? Mi gente, fue que San Venganza en un momento no estaba y el motor se le montó un demonio y aceleró derecho por una pared. Pero que yo soy de la promesa, yo no muero matado y Dios me protegió la vida. Si otro, el cocote está en la pared. No, a ti te mata, Stephanie. No, usted sería. Usted ve eso que tiene ahí, ve eso. Cuando yo tenía 18 años me grané todo eso. Es un motor y tengo varilla, pero estoy vivo. Porque lo importante es que Dios, usted no pida su alma, que alguna vez no está bebiendo, vacilando y después se va a su casa. Y ustedes beben y ustedes. Y hace el amor con su pareja, pero al final hay un vacío. Y ustedes ni le echan a los muertos. Oh. Lo va a botar, coño. Bueno, maneta. Se ríe. Usted se la acaba de beber. Usted. ¡Solo! ¡Pero quítese el caño! Tú ves que es pantomime, el hermano mío. Está hablando de romo, no lo quitó. No veo la chance. ¡Es para los muertos! Vamos a tirar los leyes, entonces. Dice no. Del macaco. Tú no querías que tiraran de ese ahorita. Porque ahorita. No se mía. Tú lo botaste como quieras. Este es lo único. ¡Si lo tiras, te voy a dar! Ay, chumelo. No. Oye. Hermano, usted lo ve. Va a botar ese coche. No, pero ¿qué? Dáselo para que lo tire un poquito. Lo muestro, no me ven. Al primo mío, para que lo tire un poquito. Lo muestro. Quita el alcohol, güey. Le quitas el alcohol. ¿Usted tiene alguien que quiere un trago de romo? ¿Usted qué quiere? No, él quiere que lo eche un poquito a los muertos. Yo, al abuelo mío, que lo muerto. Hace 10 años. Velo ahí. ¿Por qué Ron lo sigue? Ese se bebió un tindal, pues Ron, que ya le han echado cada vez que tú bebes. ¿Eh? Oye, di que ese ching. ¡Ay! Pégale el palo. El romo mío no manden. Ese romo es mío. Ese romo me lo trajo mi hermano a mí. Es verdad. Véalo ahí, mi pregunta. Solo véalo ahí. Vocealo burro. No digas que es tuyo, callado. El hombre real es real. ¡Es suyo! Ya. Trégalo. Pero lo tiene. Trégalo. Para compartir. Ah.
Dale que le toca la marra, Nevado. El martillo, ándate el martillo. Tú hablas, tú vas a romper. Tú tienes un toro que habla por ahí, tú hablas bonito. El martillo, tú hablas bonito. Ahí se ve la que habla lindo tú. El martillo, tráemelo. ¿El martillo para qué? Para el martillo. Pues yo le voy a echar poquito mío a los muertos, entonces. Yeah, dale, no relaje con eso. Cuando yo no estoy relajando. Ya, pues tú lo con pichete mano que te descuido. ¡Ay! Pipo, tú sí. Yo mira. Tú sabes que tú no aguantas un puetazo en la cabeza. No, no, pues yo te voy a dar un. Un quítalo para yo cogerlo. Yo te escuché, papá. Y ahora sí, de verdad que se lo voy a echar a los muertos. ¡No lo pide, coño, Jay! Ya, por. Si tú me. Yo fallé, mi loco. Dámelo, por favor, Jay. Oye, en Romo mío no. Todavía te cabe duda de los monstruos que yo soy. No te puede caber duda, a nadie le puede caber duda. ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío, la gente de Tamboril, un saludo especial, en verdad, a toda la gente de Tamboril, y especialmente... Y hay un novio que yo tengo allá en Tamboril, que yo voy mucho para allá. Para Elizabeth. Un saludo para Elizabeth. Willy. Para salud Willy. Para mi cuñado tuyo. Y para Nina. Indira. Para Nina. Indira. Y saludo para Indira. Indira. Yesenia. Y Yesenia. Y Radamé. Y Radamé. Y su tocayo que está aquí. En especial. ¡Rada! ¡Me! ¡Rada! ¡Me! ¡Rada! ¡Me! Ya está bueno. Eso fue una historia que pasó de verdad, porque un día yo estaba llamando y Margarita tenía los chivos, porque ella siempre lo hace por su vaina. Y cuando yo llamaba, ¡Rada! Él decía, ¡Me! Nunca te miré yo decía, ¡Rada, me! Era la chiva que te miraba y ¡Me! Pero en verdad yo quiero que esta gente aquí, Dios me lo guarde y proteja, que lleguen a su hogar. En el nombre de Jesús. El vehículo vaya corriendo, pero sea en la mano de Dios, frente a su magazine, lleguen sano y salvo. Para que compartan, porque se agüeando los tíos, y cuando la gente viene aquí, yo digo, eso es Dios. Porque yo no merezco, algunos sí decían, no merezco estar vivo. Ponte ahí, porque, Radamé, para que dé tu palabra. Sé que me comporté como un patán, con mi propia familia. Mira, cuando yo cumplí 15 años, yo estaba preso. Y ella era la más chiquita mía. Y las otras, cuando cumplí en años, mis tres hijas, cuando yo cumplí en 15 años, ahí, yo estuve en la cárcel, ¿sabes? Pero ponte ahí, para que hagan los dos ahí. Y gracias a Dios, mis hijas están saludables. Y nada, Dios bendiga y te guarde. Mira, te voy a decir algo, Jay. No, no, habla. No botes romo, por favor. Perdóname esa cosa de hablar de romo. Llegó el chacla. Pero. Estamos aquí. La suerte de eso de romo. Un saludo para Ambio Rivera. Le quiero que lo veas. Ambio Rivera. Yo no lo digo. Pero lo está votando. El hijo de Lali. Pero lo está votando. Mentira, bebé, mentira. Allá. Y todo un saludo para todos los gantes allá en Tamboril. Para todos los gantes allá. Lo contrario, Luis Chivato se le motosierra. Ay, no, Dios mío, mándale saludos. Una bomba de auto. No. Para que lo explote. ¿A quién? Ay, novio. ¿Sabes que yo tengo un jevito allá? Que la, me está poniendo algo. Da pena. Las mujeres tienen que entrar a batazo. ¿Y qué? ¿Cómo se nace? Sí. ¿Pero será verdad que a él le gustan? ¿Es de verdad o es de no? Él estaba haciendo que salen los tíos. Dice, oye, eso es hereditario. Pero él fue el que lo dijo. Eso es hereditario. Él fue que lo dijo. Y no de los López. Ni de los Solís. Somos López. López. Bueno, pues yo tengo una hermana que se llama Eliselón Marte López, que es de Yásica, hijo de Minguito Marte. Salud para todos los López allá en Yásica. Y salud para la mujer de Minguito, a Isabel, que era una super mamá, Isabel. La mujer de Minguito. ¿Era o es? No están dejadas, pero Isabel como mi mamá. Liselo Marte López, todas mis hermanas. A todas mis hermanas que la amo allá en Estados Unidos. Un saludo. Muchas gracias para los fanáticos de parte de la sucursal de los tíos. De Joan Comercial Tapicería. Joan Comercial Tapicería. Joan, coño, ¿qué tal tú, Joan? No quiere tener como. Nosotros somos Mario Grau y tiene control. Joan Comercial Tapicería. De Joan Comercial Tapicería. Envío a toda parte del país, mi gente. Para pagar el internet. Porque Dios obra. Venga, para allá. Demagogo. ¿Quién te ha hecho mal? Nosotros somos niños, vamos para la escuela ahora. Para la escuela, mami. Vamos a verlo ahí. Mitad y mitad. Mira para allá, mire. Esa es mi hija también. Ve qué nieto tengo yo. Ve, esa es la que yo te digo, bro. La otra de la vez. Me llega. ¿Qué? Se reparta. Cuando terminen de grabar, avisa. Mitad y mitad. Tiene que dar esta. Mira. Y ahora. Por tigre. Ya tú le. Por tigre, ve. A mí me dejan dos ahora. Son del. Voy para Iguayo ahora. Son del. Ve, voy para Iguayo. Ajá, pero espérate. Fue a mí que me lo dieron. No, pero fue. Venga, su romo, velo ahí. ¿A quién le pasaron el romo ahorita? Fue que me lo arrebató. ¿A quién le pasaron el romo ahorita? Ahora, ¿cuánto hay mi de eso? No, ¿a quién usted se lo pasó? ¿Son de ustedes? De ustedes. ¿Tuyo?
¿Cuánto le van a dar esos metones a mí? Tuyo. Son tuyos todos. ¿Qué pasan el ramo de quién es? No, ¿cómo está ya, ya, yo... ¿Te pasan el romo de quién es? No, 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 yo se lo estaba pasando el romo, el romo no es comida. Pero el dinero fue, él me lo quitó. Lo que te pasan en tu mano es tuyo. Préstame romo, loco, lo que pasa es que él me lo regaló. Préstame romo, y a mí me lo regaló. El romo no es tuyo. El romo no es tuyo. Quítale el dinero, quítale el dinero. El romo no es tuyo. El romo es mío, no lo trajo a mí. El dinero es tuyo. Tú eres Moisés de la película. El dinero. Pasa, suelta el romo. Que Dios es mío. ¿Cuál es el tuyo? Se lo estaba pasando a él y tú se lo quitaste. Oye, eso es mío, 300 para ti. Son tuyos, pero ¿cómo lo quitar ahora? ¿Cuánto para mí? 300 para ti, 300 para mí, 300 para ti. Espérate, Ramé, tú estás zombie hoy, hermanito. Quédate quieto, que deja tú me das 300. ¿300? Yo 300 y ahí coge los 4, porque ahí hay más. Son 2.000 que vienen. Ajá. ¿Y a ustedes cuánto le pasaron ahí? De a 3.000 a cada uno. De a 3.000 a cada uno. Bueno. Demagogo, demagogo. Pero no lo suelto. Yo no lo suelto. Te voy a con la pollina. Cuidado. ¡Ay! No, yo no lo voy a, yo no quise votar y no nada. Oye, soy un salón. Le pegáselo ahí. Suéltalo, un ramo más importante que yo. No, imposible, nunca. Hablate feo. Oye, lo que dijo que no, porque después se va a partir la botella. Y ahí no pensó en que me va a partir a mí. Amiga, él no pensó en que me va a partir a mí. Él dijo, dígame, oíste, Carlos, que se va a partir la botella. Oh, no tiene corazón. Venga, sí. Jeffy, coño. Cállate. No sea imprudente, que aquí hay visita, por favor. Perdónenle a la loquera esta, que está loquera, como un loco. ¿Y qué? Oye. Oye, el dinero de él. No te quedes con él, ¿eh? La chica en el medio, mejor, ponte, tío. ¿Y cuál es la mujer ahí? Ella, por lo feo, es lo correcto, pero ahí está ella. Lindo, mira para acá. Ay, qué tiropo. Yo soy feo, un puto. Pero esas son palabras, que son palabras motivadoras, O sea, que tú tienes que quererlo siempre. Lindo, es una palabra de una mujer que es contenta. Ya, la que yo paré con ¡cállate, mamá! A Bocú. ¿Qué es lo que mi gente? Ahí. Un saludo especial a toda mi gente, a todos mis fans. Gracias. A toda la gente de Tamborín, que Dios me bendiga. Sí. De Joan, y a la familia López. De Joan, y a la familia López. Y a la familia López. No mucho. A todos los López. A la familia López. A los López, López, López. Esa gente pelo del culo. López, que son honestos, gente de... López. Con pelo del culo. Bueno. López, coño. ¿Se ve que es imprudente? Hey. ¿Por qué hablo de los López? ¿Está ofendiendo a López? Sí, pues chequeamos. No permita que la cague para limpien. Hay gente. Preview.